Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera categoría del primer día de RoboJam Sinaloa, México 2022. Bienvenidos a Bumper Bot. Mi nombre es Eduardo Cruces y pues vamos a comenzar con esta categoría que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a presentarles a nuestros jueces, quienes ellos van a apoyarnos a tomar las decisiones para que las reglas se cumplan de una manera pues muy cabal y que todo salga con transparencia. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer juez. Él es Aarón Hernández. Él es estudiante de computación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ha sido juez en torneos de robótica en México con amplia experiencia y fue presidente de la rama estudiantil del IEEE de la UAM Iztapalapa del periodo 2019-2020. Hola Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente un gusto andar por aquí con todos, viendo que vienen con todo el ánimo. Veo por aquí caras conocidas y pues como hemos visto la competencia desde la mañana parece esto tener muy buena pinta. Perfecto. Pues bienvenido Aaron, muchas gracias por apoyarnos en este torneo y pues el mayor de los éxitos en esta categoría. Y continuamos con nuestro segundo juez. Él es Josué Palma. Él es estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecánica de la UAM, pero de Azcapotzalco. Él fue colaborador del Centro de Ciencias Explora del 2016 al 2018 para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Y actualmente es vicepresidente de la rama estudiantil del IEEE de la UAM Azcapotzalco. Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes formando parte de esta categoría. Me emociona muchísimo. Es una también una de mis primeras categorías. Y pues esperemos que todo siga como hasta ahora. En la mañana mostraron con muchísimo nivel, muchísimo entusiasmo. Entonces, pues no esperamos menos en esta categoría que es como un poco más reñida. Entonces, les deseo la mejor de la suerte a cada uno de los equipos. Y vamos a darle. Perfecto, muchas gracias Josué por el apoyo y nuevamente bienvenido. Continuamos con nuestro siguiente juez, él es Luis Antonio Rubio, él también forma parte de la UAM, miren todos los jueces son de la UAM, pero él es de la UAM Xochimilco, estudia diseño industrial, ha participado también como juez en diferentes torneos de robótica. También ha sido partícipe de torneos de robótica y él es experto en la parte de impresión 3D y robótica educativa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Federico, muchas gracias. Igual, muy, muy emocionado de ver competidores el día de hoy y ver a qué soluciones puedo llegar para esta categoría. Mucha suerte a todos y la competencia está muy buena. Perfecto, muchas gracias Luis y bienvenido también a RoboJam 2022. Y pues bueno, sin más, vamos a continuar con, vamos a comenzar con la competencia. En esta competencia, a diferencia de las anteriores, decidimos transmitir la parte de la homologación. Entonces, jueces, les dejo la palabra para comenzar con esta parte. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces, Luis, Aaron, ¿gustan? Empezamos para ver qué es lo que tienen preparado para nosotros. Sí, adelante. Perfecto. Nos comentaba, maestro, que esa era su arena elevada, ¿verdad? Es correcto, esa es la pista elevada. Nada más para verificar. Este es el robot Ciencias y Letras 2.
¿Nos harías tantito favor de colocar el robot un poquito más a la esquina de la hoja, como dicen? Esquina inferior derecha. Que quede dentro de la... Ah, sí, perdón, estaba viendo mal la regla, no estaba viendo mal la cuestión, perdón. Pensé que salió un poco. No, pero ¿cómo lo tenía? Ah, perfecto. Entonces, ¿podemos? Sí. Perfecto. Sí, es claro. Sí se ve. Perfecto. Más. Igual, la parte de cada uno de los vasos, pues, no sé, Luis, Aaron, yo lo veo bien desde aquí, como que sí son muy, muy claros, o sea, no tenemos como detalle en eso. También la línea del borde, pues es como, está como bien definida, bien delimitada por la zona, igual la parte del centro. No sé qué opinan ustedes. Digo, no veo nada fuera de lo inusual. Sí, concuerdo. Sí, igual concuerdo con que tiene las medidas indicadas. Bueno, no sé si gusten, digo, a excepción de su mejor criterio, nada más como medirlo a lo largo y a lo ancho para que cumplamos con esa parte. Por favor. Ok. Gracias. De acuerdo. Sácalo bien, ya está. Aparte, nada más que nos acerquen como esa medida y de ese lado sí, me parece a un poquillo más abajo porque como que se blurea. No tanto, más arriba. Justo ahí. Sí, bueno, está dentro de los límites. Sí, está perfecto. ¿El vaso lo van a checar o el diámetro? El vaso, sí, si quieres nada más es sobre el vaso, ponle el diámetro a la cámara. Ajá, suponiendo que todos son iguales, que sean de 7 onzas, ¿no? No, no, arriba, el diámetro de arriba. Ponlo ahí en la cámara. Súbelo más. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, todos son iguales. De acuerdo, y nos harían favor de... regalarnos la medida del centro, la medida de la línea central, por favor. Quita los vasos para que no estorben. Como lo marca el reglamento, debe ser de 30 centímetros. ¿Suelo? Perfecto, y su grosor de aproximadamente 2 centímetros, un poquito más de... Súbelo. Perfecto. Todo en orden. Ok, cambiamos. Dame un minuto. Cambio a la pista 2 para homologarla. ¿Y aquí tiene esa? Gracias. Listo, pues seguimos en esta competencia y ya tenemos la segunda pista para homologar. Adelante, jueces. Yo creo que primero podríamos tomar las medidas y después ver las posiciones de los vasos y el robot. ¿Están de acuerdo? Sí, adelante. Primero las medidas de la pista.
Sí, de favor. 90, mide 90 de ancho. Sí, 90 por 60. Márcalo con el dedo y súbelo. Ahora el inverso del otro, el otro lado. Con el dedo, márcalo ahí. Súbelo. Más para allá. Hacia allá, hacia allá. Ahí está. Ahí está bien. El centro. Sí, todo en orden. Ahí está el centro. Por favor. Márcalo y sube el dedo. Subiendo, súbelo, súbelo, súbelo. Ahí, no sé si ya lo vieron. Ok. Sí, está bien. En cuanto a los vasos, ¿utilizarían, supongo que los mismos de la otra pista? Así es. Ok. Sí, los vasos son los mismos. Ya solo faltaría el segundo. Entonces serían la misma posición y... Okay. Pongan la hoja y el robot. Sí, por favor. Sí, ¿no? Dentro del límite. Muy bien, gracias. ¿Saben, jueces? No sé, a excepción de ustedes, en la pista anterior, si no mal recuerdo, alcancé a observar, tenía un logo del lado derecho inferior, como sí. Oscuro, no sé si lo alcanzaron a ver. En la pista anterior. Solo lo noté en medio. ¿En medio? En cual, no sé si nos pudieran mostrar, nada más para corroborar eso. Ah, movemos esta pizza y ponemos la otra. Deme un minuto. De favor. Y otro. Sí. Sí, más que nada para tratar de como dejar muy, muy en claro como la parte 7 del reglamento, las características de la pista, en el inciso D, ¿no? Algún logotipo que se ha colocado en la parte central y que no sea como una ayuda extra para poder leer como una guía, ¿no? Sí, miren, por decir, no sea a excepción de lo que opinen ustedes, por decir, en la parte superior y en la parte inferior, del lado izquierdo y derecho respectivamente, tenemos como esos logos. No sé si afecten o si podamos... De hecho, es el logo del club. El club y del... El robot no tiene... O se los tapamos. ¿Cómo opinan ustedes, Luis Aaron? Igual, digo, podrían como ponerle una hoja blanca y... Siempre y cuando no interfiera como con la línea, para que no haya como problema. Pues es que de hecho, bueno, el robot no utiliza las líneas. Por eso, ¿cómo ocupan que las tapemos? Ustedes digan, Luis y Aaron. Okay, nosotros no. Es que nuestro robot no usa sensores de luz, de color, pues, utilizamos por distancia, todos son de distancia, son sharp. Por eso no nos afecta el color ni nada. Pues mira, yo basándome un poco en las, digo, sin decir más o menos cómo van a estar colocadas las posiciones ahorita en las que van a competir, pues de preámbulo no creo que llegue a afectar mucho, y más con lo que nos dan un poco del comentario acerca de el funcionamiento del robot más por medio de sensores de distancia de luz. Entonces, pues a excepción de que en el momento de la competencia veamos un comportamiento extraño en torno a esos diseños o logos, yo por el momento yo diría que no. De acuerdo, sí. ¿Aaron? Sí, igual, de acuerdo con Luis. Perfecto. Pues podemos tapar si gusta, no hay ningún problema. No, los vasos podemos poner encima pues de los logos, así como están ahorita, pues, y ya no se te ve. De todos modos, sí.
ahorita con los comentarios que hacía Luis, coincido con lo mismo, desde su punto de vista, que si viéramos o llegáramos a ver como algún comportamiento extraño dentro como de esa zona o el comportamiento, entonces sí ya tomaríamos como otra decisión. Pero de momento, coincido con Liz y con Aarón, así está bien. O sea, ambas pistas cumplen y ¿les parece si las aprobamos? Sí. Ya checamos robots, pistas, todo cumple. Sí, completamente de acuerdo. Perfecto. Ok. Ustedes dicen cuándo iniciamos, con quién iniciamos. ¿Y en cuál posición? ¿Y en qué posición? Les vamos a ir dando... Si no mal, de mi parte, la posición por ronda. Les vamos a ir mostrando la posición y ahí los dos equipos juegan en su posición. Y vamos a ir dando tres posiciones diferentes que equivalen a las tres rondas diferentes que vamos a estar compitiendo. Pues ahorita, no sé si quieran ir empezando en esa parte o les damos unos minutitos. Ah, no, ya estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo. Y si quieres les mostramos la primera posición. Y si quieres, José, la tengo a la mano. Ah, perfecto, sí, si me puedes apoyar para mostrárselas. Equipos, esta va a ser la posición en la que van a tener que poner el robot en la primera ronda. Se los voy a mostrar un poquito en cámara. Espero que se vea de manera correcta. Que es del lado izquierdo de la pista, viendo el robot apuntando hacia la izquierda. O sea. Bueno, ¿esa posición es o es del otro lado? Porque sí, tenemos una inversa. No, así está perfecto, así es como estaban. Así como estaban. Ah, okay. Bueno, en nuestra cámara vemos ahí donde lo pusieron exactamente, así es como lo vemos. Así es como tenemos reflejo nosotros en la cámara, pues lo vamos a la derecha. Ah, sí, perfecto. Sí, pero ahí está perfecto. No. De momento les comentamos equipo que, bueno, su tiempo límite son 120 segundos en los cuales está comprendida esta ronda. El objetivo es tratar de sacar los 10 vasos de la zona. Si el vaso quedara sobre la línea, el vaso no se cuenta como que salió. Tiene que estar todo el diámetro del vaso completamente fuera para que se le pueda tomar en cuenta el vaso y los puntos asignados. De lo contrario, si se terminara el tiempo y ustedes no hayan terminado de sacar todos los vasos, bueno, se les asignará puntos por cada uno de los vasos que hayan sido totalmente sacados y estén fuera de la pista. Entonces, Luis, Aarón, igual quieren, yo los apoyo con la toma del tiempo para estar al pendiente y para que vayamos como con esa dinámica, ¿no? ¿Quieres tú, Aarón, tú vas a estar tomando tiempo o no? ¿Sí? Como ustedes gusten. No sé, de ser posible, los tres pudiéramos tomar tiempo. Exacto. O sea, yo lo que igual había platicado un poquito con Lalito era, lo ideal es que el equipo nos dé la señal, idealmente 3, 2, 1, ahora, en el ahora comenzamos el reloj. ¿Para qué? Para que los tres tengamos de la señal la misma recepción del tiempo. Uh-huh. Y los tres tomemos el tiempo, obviamente porque el tiempo puede variar entre señales, y agarremos el de medio. Sería el más ideal para poder en términos de señales, ¿no? Entonces, si nos podrían dar la señal, como les comentaba, 3, 2, 1, ahora, para poder comenzar con la ronda. ¿Me los dan ustedes, por favor, competidores? Correcto. Entonces, ¿ustedes no dicen cuándo iniciamos? Nosotros dicen, ustedes hacen el conteo. Ok. Entonces, iniciamos el conteo. Viene, dale. 3, 2, 1, ahora. Perfecto. Vamos a iniciar con el tiempo.
el ritmo del robot va bastante bien. Como lo comentábamos al principio, no esperábamos menos, ¿no? Con las actuaciones de estos robots. Bien, bastante. Ahí, justamente ¿tiempo? Ese tiempo. Se cayó, ¿no? Tiempo. Nos quedamos todos pausados. Ahí en esos casos, ¿quién se vuelve a poner el robot o ya hasta ahí llega? Si no mal recuerdo, ahí se terminó. Ok, uh-huh. Ahí se termina la ronda. Ok. Entonces en el caso de, obviamente, si el robot se toma sus 120 segundos, obviamente estaba, pero si el robot se sale del área de competencia, ahí también se termina el tiempo y contabilizamos los vasos que se cayeron, que si no mal puedo ver fueron 8. Entonces el puntaje de su primera ronda queda. Ok, vamos a hacer cambio de pista para el otro robot. De acuerdo. Ah, y bueno, lo que hacen el cambio de pista, ¿qué tiempo? No hay. Uh-huh. Sí, no. Recuerden, es exactamente en la misma posición en la que se inició con el robot anterior. Para esta primera ronda. Vamos a iniciar con Teo. Dale. Una, dos, tres. Ya. Recuerden, el objetivo en esta ronda es tratar de sacar la mayor cantidad de vasos de la zona. Cuidando que nuestro robot, en este caso, no salga por completo, pero sí los vasos. Tienen un tiempo total de 120 segundos para completar esta misión. De no ser así, se les asignará puntos por cada uno de los vasos que saquen. Hasta ahora vemos que la dinámica de este robot ha cambiado, a diferencia del otro. El otro era como un poco más acelerado, un poco más entusiasta. Este va más como con la mentalidad de poquito a poquito. Y justo ahora. Tiempo. Tiempo, justamente sale ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí. Ah, sí, me dejaron los dos. Perdimos imagen. No, pero creo que quedaron 4. Sí. Sí, quedaba 4. Perfecto. Es que vamos a cambiar la pista. Ok. Entonces, en esta ronda, yo tengo que dar con 60 puntos. Yes. Entonces, hasta aquí terminamos con la primera ronda, con la participación del robot Ciencias y Letras 2, con una puntuación de 80. Mientras que Ciencias y Letras 3. Está al revés. De nada más y nada menos 60. ¿De acuerdo? Primero fue el 2 y ahorita acaba de pasar el 3. Ah, perfecto. Gracias por la corrección. ¿Está acomodando los vasos? Acomoden bien los vasos del medio, están chocos. Entonces vamos a hacer exactamente la misma dinámica. ¿En qué dirección? Tienes un segundo. Luis nos va a proporcionar la segunda posición para este segundo round.
Perfecto. Ahorita es nuestro... La posición para la segunda ronda va a ser la siguiente. Va a ser del lado derecho, apuntando hacia la derecha, exactamente. Perfecto. Ahora denos un segundito para preparar el tiempo. Ya están listos. Ya estamos listos, vamos a iniciar conteo. Dale. 3, 2, 1, ahora. Punto. Tiempo. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Bien. Ok, ahora les explico otra vez esa parte. Ahora el robot logró sacar los 10 vasos, entonces ahorita vamos a definir el tiempo en el que logró sacar esos 10 vasos y el tiempo que le sobró para llegar a esos 120 segundos de la ronda se le va a sumar al puntaje que realizó. Ok, entonces yo tuve un tiempo de 21 segundos 56 veces. De este lado tenemos 22.3. Ok, ¿y Aaron, pudiste tomar el tiempo? Yo tengo que le sobraron 99 segundos, serían... 21. Pues si quieres, el punto medio sería 21 y medio. Uh-huh. Sí. En la primera ronda se logró con 8 vasos, sería 80 puntos. Entonces serían... son 100 más. Eso va a estar medio raro. 21, ajá, entonces tuvo 100 más 99, que había dicho que era 90. Perfecto. Entonces, solo para corroborar, acaba de participar y hacer su actuación en la segunda ronda el robot de ciencias y letras 2, ¿cierto, profe? Es correcto. Gracias. Ya está listo el segundo robot. ¿Podemos iniciar? A su señal. Ok, cuenta. 1, 2, ya. Ahora. E iniciamos. Vemos que esta segunda ronda fue muchísimo mejor para el equipo de ciencias y letras con el robot número 2. En este otro, vemos que están manejando la misma táctica que en la ronda anterior. Esperemos que esta vez sí les funcione y que nuestro pequeño amigo motorizado no salga de la línea a tiempo. No mueva nada, ¿eh? Sí. Tiempo. Entonces. Salieron 3 vasos. Espérate, no muevan. Quedaron 7 dentro de la arena, entonces quedó una ronda de 30 puntos. 30 puntos, sí. Listo, hacemos cambio de pista. Perfecto, entonces con esto concluimos nuestra segunda ronda y con esto concluye su segunda ronda el robot de ciencias y letras número 3. ¿De acuerdo? Hasta ahora vemos que, bueno, estamos justamente a la mitad de la competencia y ya se empieza a notar la presión por el primer lugar. Entonces esperemos a que hagan cambio de pista en unos momentos más. Cuando estén listos, Luis nos hará el favor de mostrarles la siguiente posición, siguiente y última posición de esta, el tercer round de la competencia. Por el momento les comentamos que
Este, al igual que en una competencia anterior, el equipo con mayor puntaje será acreedor al primer puesto. Y seguido de él, bueno, en este caso, bueno, la idea en este último round es tratar de concluir en el menor tiempo posible para poder seguir sumando puntos y obtener ese primer lugar tan ansiado, pues de manera cómoda, ¿de acuerdo? Profe, usted nos indica cuando estén listos para que Luis nos... ¿En qué posición? Perfecto. Entonces la posición de la tercera ronda va a ser en la parte superior, viendo el robot hacia la parte de arriba. Perfecto. Iniciamos conteo. A su señal. 3, 2, 1, ahora. Perfecto. Vemos que muestran exactamente el mismo entusiasmo que en la ronda pasada. Probablemente, y no digo probablemente, es muy, muy, muy probable que quieran llevarse el primer lugar a casa. Que ese primer lugar se quede ahí entre todos ustedes. Y vemos, está justamente a uno, y esperemos que no se caiga. Hagamos changuitos y tiempo. Qué emocionante. Muy bien, chicos. Ok, entonces, jueces, ¿quieren? ¿Pasamos al tiempo? Sí, yo todo el tiempo de 22:22 de... ¿Parón? Le quedaban 97 segundos, serían 23. Perfecto. Yo tengo 22.7. Nos quedamos con 22. Entonces le asignamos... 197. Perfecto. Y con esto concluye su participación el robot de Ciencias y Letras número 2. Le agradecemos muchísimo y vaya que fue rápido, Me mejoró muchísimo. Pero aún... no está todo decidido. Así que a su señal, profesor, usted nos dice, tomamos tiempo. Ok, cuenta. 3, 2, 1, ahora. Ya. Vamos viendo. Vemos que esta vez cambian un poco la táctica. Al parecer el robotillo, pues, tiene como... no tiene tanta prisa de sacarlos todos. Él es como un poco más... minucioso a la hora de estarlo sacando. Entonces vemos, recordemos que en el caso de que el robot salga por completo de la pista, se detendría el tiempo y se contarían solo los vasos que permanezcan dentro. Tenemos 120 segundos como límite, hasta ahora está dentro del tiempo y vemos que ya casi termina. ¡Ay! Se le están resistiendo ahí esos dos. ¡Ay! Tiempo. Así de que no muevan. 7 vasos, ¿no? 2, 4, 6, 7, sí. 7. Perfecto. Entonces, listo. Asignamos la puntuación. Y con eso, el robot de Ciencias y Letras número 3 concluye su participación en esta categoría de Bumper Pot. Y agradeciéndoles muchísimo y un fuerte aplauso a los competidores. Fuerte aplauso, la verdad. Muy bien todos, chicos. Muy, muy, muy bien todos. De momento, en lo que nuestras computadoras del RoboCam se enlazan a los servidores y calculamos sus puntajes... algunas palabras, equipos SL Tetronix. Veamos que arrasaron las competencias este fin de semana. Pues nada, de que, por ejemplo, en nuestro robot usamos una diferente estrategia, pues, de la vista en los demás concursos, o sea, en las más ediciones de este RoboJam, pues, de Bumper Robot. Pues, claro, nos utilizamos distancia, pues, que pues, ya fue un factor que nos benefició, aparte, pues de la localización, ¿no? De los vasos. Entonces, pues fue un buen reto, ¿no? Buscar un punto, pues, en el que podamos agilizar el sacar vasos sin, obviamente, sin caernos, que nos pasó en la primera ronda, pero pues ya después corregimos, ¿no? Y así es como lo hicimos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, ¿eh? Admiramos su entusiasmo y la forma en la que empiezan a resolver problemas.
Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones, sigan así. Entonces, no sé, chicos, ¿quieren pasarnos a mostrar los puntajes o quieren comentar algo más para agregarle más tensión aquí en la premiación? No, igual no, es como palabras. Ya les dio vergüenza hablar. No, hombre, que le pasen. Queremos ver a las mentes detrás de estos robotcillos. Acá unas palabras a Héctor. Pues fue muy divertido estar en este concurso. Es la primera vez que hago algo así. Espero seguir mejorando y pues fue divertido. Vamos al All Star. Y sí, la verdad arrasaron. A perfeccionar todo. Sí, ya lo creemos. Compañeros, ¿algo quisieran agregar antes de pasar a la puntuación? Sí, él mencionaba que es la primera vez que participa. Y de hecho, para hacer de las primeras veces, tuvo un buen desempeño. Realmente he visto prototipos que a veces ni logran las tareas bien, no mueven ni un vaso, o se les complica más. Creo que para hacer su primera vez tuvo un desempeño increíble, sinceramente. Sí, pues, de niveles de competencia de All-Star. Quiero recalcar ese punto, ¿verdad? Que no se desmotive. Y pues también para eso sirven este tipo de competencias, para ir puliendo, vamos encontrando detalles, maneras de mejorar. Y pues siempre se aprende, ¿no? Felicidades, chicos. Muy bien, entonces, chicos, ¿les parece si pasamos a la mejor parte del torneo, ¿no? La premiación. Mr. Boto nos quiere comentar algo. Mr. Boto, todo suyo, Mr. Bueno, chicos, primero que todo, un saludo a los equipos, felicitaciones. Yo por ahí medio seguí algo porque iba incluso manejando, pero los escuchaba, no, felicitaciones a los chicos. De verdad que lo hicieron muy bien. Y muchas gracias por haber participado. Gracias por su paciencia, porque yo sé que están inscritos para Toluca, que era en febrero. Se los pasamos para abril, pero bueno, felicitaciones. Igual se anda ahí con su cupo para luego llamar a ustedes. Un saludo. Muchas gracias por las palabras. Motivadoras. Entonces, ¿les parece si pasamos a... Denos un segundo a la premiación, ¿no? Deme un segundo. Aquí está, perfecto. En sus pantallas debería estar apareciendo la tabla con cada uno de los puntajes, respectivamente asignados a cada robot. Entonces, tenemos que el equipo CCL Tektronics con el robot Ciencias y Letras número 2. En el primer round fueron como bastante flojillos, pero después mejoraron muchísimo, ya lo que nos comentaban, que aprendieron de los errores rápidamente y lo mejoraron muchísimo, obteniendo una puntuación de 456 puntos. O sea, es muy, muy buena aquí. Y después tenemos acá el robot de Ciencias y Letras número 3. El primer round dominó, pero después, bueno, tuvimos aquí como pequeños descalabros, pero pues digo, 180 puntos muy buenos. Disculpe. En el round 1 están al revés los valores. Los valores. Ok. Bueno, lo habíamos comentado y era que nos hizo la corrección, que eran, se había presentado primero el 3 y luego el 2, por eso los volteamos. No, pero sí. Primero el 2 y luego el 3. Así fue el orden de todos. Ajá. Ok, entonces son. Solamente el RAM 1 es el que está al revés. Ajá. Sí, nada más el perdón. Ok. Ok. Es correcto, así. Sí, ya. Porque pues aquí somos un concurso transparente. Entonces, bueno. Pues con un primer lugar indiscutible y de manera bastante, bastante cómoda, el robot de Ciencias y Letras número 2 obtiene el primer lugar. Y por detrás, sus compañeros Ciencias y Letras número 3 con su segundo lugar. Muy bien merecido, chicos. No se desanimen, sigan echando muchísimas ganas. Como lo comentaba Aarón,
para hacer su primera vez, o sea, es tiene un desempeño muy, muy bueno. Entonces, algunas palabras, Luis, Aarón. Igual nada más comentarles, ¿no? Felicitarlos igual por todo el esfuerzo, todo el gusto por hacer robótica, por competir, es muy padre. Después se te vuelve algo muy constante de querer seguir compitiendo en categorías diferentes, en categorías nuevas. Entonces, como comentaba igual José y Aarón, síganle adelante, que hay muchas mucho de dónde agarrar para ir compitiendo en categorías cada vez más grandes, ¿no? Igual, pues felicitarlos, igual muy muy buen desempeño. Y bueno, pues nuevamente recalcando su buena participación, yo creo que incluso podrían llegar a ser una promesa, y pues esperamos vernos en las siguientes ediciones, queremos ver su avance, porque seguramente de esto aprendieron bastante y van a ir aprendiendo muchísimo más. Entonces, esperamos con ansias la siguiente edición para verlos ya más crecidos, chicos. Claro que sí, vamos en Monterrey primero y luego Guanajuato. Esperemos, porque hoy fin de semana arrasaron con todas, ¿eh? Arrasaron con todas. Entonces, los esperamos. No sé, Eduardo, si quieras como agregar algo más. Sí, nada más si pudieras dejar un poquito de la pantalla para que se me arregle. Nos decía nadie. Gracias. Listo, pues nada más agradecerles a todos los participantes, a los jueces, a Luis, a Josué y a Aarón, también a Mr. Roboto por organizar el torneo y por la participación también de todos los equipos. Muchas felicidades a todos ustedes, chicos, y pues bueno, los esperamos en el próximo RoboJam en Monterrey y en Guanajuato, como comentaban, y también pues ya son parte del All Stars, entonces los esperamos también mañana en la ceremonia de clausura a las 12 para entregarles sus certificaciones y sus premios. Y pues nada, muchas, muchas felicidades y pues bueno, nada más vamos a aprovechar que estamos aquí todos juntos para tomarnos la foto oficial de la categoría. Entonces les pido que sonrían, miren a la cámara. Foto, foto. Y listo, ya está. Ok, pues muchas gracias, chicos, muchas gracias por todo, por participar nuevamente a los jueces, y los esperamos mañana en la categoría de Biped Race, a todos los que nos están viendo, y en la ceremonia de clausura. Pues un abrazo a todos, muchas felicidades y hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.